Mis amigos, buenos días. Pues, ¿de qué se va a tratar este video el día de hoy? Nada más y nada menos que cuáles son los meses del año mejores para trabajar o para llegar a Estados Unidos. Como todos nosotros sabemos, en Latinoamérica la mayoría de países solamente tiene dos estaciones, invierno y verano. Pero aquí en Estados Unidos la mayor parte tiene cuatro estaciones: primavera, invierno, otoño y verano. Así de que vamos a estar averiguando un poquito más de cuáles son esas fechas correctas para llegar a Estados Unidos. Vamos. Así es, mis amigos, cuando yo vine hace como un poquito más de 10 años, me di cuenta lo diferente que es este clima o este país de nuestro. Yo en mi caso vengo de Guatemala y allá hay 6 meses lloviendo y 6 meses sin lluvia. Entonces es bien difícil de acostumbrarse cuando viene acá. Yo vine en el mes de agosto y me di cuenta lo complicado que es cuando llegas a Estados Unidos y no conoces cómo es el clima. Por cierto, una de las cosas que ustedes tienen que saber cuando lleguen a Estados Unidos es que seguro se van a enfermar. Cuando entra el invierno y cuando entra la primavera, normalmente uno se enferma porque viene de un clima muy caliente y pasa a un clima bastante frío. Y esos cambios de temperatura le afectan al cuerpo. Aquí en Estados Unidos hay muchos lugares donde te pueden poner unas inyecciones que son inyecciones para el flu, que le llaman, que es para la gripe. Muchos de los lugares las inyecciones son gratis, nada más tienes que ir y ponerte las inyecciones y ya. Y esas inyecciones te duran para toda la temporada. ¿Para qué sirven esas inyecciones? Pues precisamente para que no te dé gripe. Como pueden ver, yo ya ando con gripe. Esta semana ha sido un poco más cálida de lo normal. Pasamos de estar a 90 grados a pasar a 50 o a 40. Entonces quiere decir de que ya el clima está cambiando. Los árboles van a empezar a botar la hoja y en ese momento pues ya todo está cambiando. Ese es parte de los cambios que ustedes van a ver cuando lleguen acá a Estados Unidos y vienen más o menos en esta fecha. Todo mundo trabajando, miren. Algunos van para mecánicos, algo otros tal vez son oficinistas, algo otros están allá trabajando ya en la construcción. Y así, la gente para todos lados. Todo el mundo en su propio business, en su propia mente. Nosotros andamos en nuestro mundo también aquí, partiendo un poquito con ustedes y al mismo tiempo andamos ganándonos el billetico. Miren esta auto factory. Ahí venden tractores de para poder hacer construcción o algo así. Estos andan repartiendo paquetes en UPS. Señora que lleva tarde para su trabajo. Vaya, vaya, miren con lo que nos topamos aquí. Este va listo para la guerra, miren. Bueno, mis amigos, llegando al lugar, vamos a descargar los supplies que traemos, los líquidos. Y después de eso, vamos a quedarnos trabajando un rato, pero aquí no puedo grabar. Entonces voy a grabar hasta que ya salga otra vez de regreso. Así que vamos a ver cuando salga otra vez. Este es el lugar, miren. Les voy a contar un poco de lo que estaba pasando. Estaba hablando con el supervisor de este lugar y me estaba diciendo de que está pasando por una situación bien complicada, bien difícil. Yo le pregunté que qué pasaba, que qué era lo que tenía. Me dijo de que su tía se le había muerto. Se había muerto su tía y que estaba haciendo una colecta y para poder repatriar el cuerpo, o sea, mandar el cuerpo para su país, para México, donde es él. Y es otra de las cosas que uno tiene que tomar en cuenta de este país. Algunas veces, Dios no lo quiera, uno pierde la vida o muere aquí en Estados Unidos. Muchas veces el deseo de las personas es que lo repatrien, que lo manden de regreso a su país y pues la verdad sale muy, muy caro. Él me estaba contando que dice que ellos le van a cobrar $8,000 por el envío, pero les cobran otros $8,000 allá para llevarlo como que del aeropuerto hacia el lugar de donde es la señora. Entonces, hay que tomar en cuenta esos gastos también, porque uno nunca sabe, ¿me entienden? Hay que prepararse para todo en esta vida. Volviendo al tema principal, es este: a la hora de ustedes venirse para Estados Unidos, también tienen que tomar en cuenta el hecho de que los trabajos merman, los trabajos disminuyen en la temporada de frío, por lo menos en todo el área norte del país, los trabajos disminuyen. Por ejemplo, ¿cuáles son los trabajos que normalmente se terminan? Tipo, de noviembre en adelante se terminan. Ahorita les voy a decir el listado de los trabajos que yo considero que se terminan, y si alguno de ustedes vive en Estados Unidos y sabe que hay otro trabajo que también se termina y lo quiere agregar en los comentarios, déjenmelo aquí en la parte de abajo y dígame cuál trabajo también se termina aparte de los que yo mencioné.
Este lugar está súper limpio, miren. Súper, súper, súper limpio. Estas personas que trabajan aquí lo mantienen, pero limpio el piso, brilloso. No hay basura en el piso, no hay telas de araña. O sea, este lugar está increíblemente bonito. Puedes encontrar lugares que se mantengan tan limpios como este, la verdad. Y bueno, mis amigos, ya voy saliendo, ya voy saliendo. No les pude grabar mucho adentro porque es bien complicado. Hay como 500 cámaras y todos los ángulos los veis. Si me ven con cámara adentro, pues me pueden despedir. Ahora, ¿cuáles son los trabajos que se terminan en el tiempo de diciembre o del frío? Por ejemplo, construcción. Casi todos los ramos de la construcción se paran. Y les explico por qué. Por ejemplo, está demasiado frío y es casi imposible para los trabajadores estar afuera, al aire libre. Entonces se termina, por ejemplo, las personas que hacen pintura, se termina las personas que hacen framing, se termina las personas que son, que excavan, se termina los trabajos que son del roof, de poner el techo. ¿Por qué? Porque está demasiado frío, algunas veces está nevando. Hay compañías que todavía en los mejores días todavía logran hacer ciertos trabajitos, pero hay compañías que definitivamente mejor cierran toda la temporada y vuelven a abrirla hasta como en marzo, febrero, marzo, por ahí en marzo ya están abriendo. ¿Qué otros trabajos se terminan? El corte de pasto, jardinería y todo eso. Se terminan también. También, ¿por qué razón? Por lo mismo, hay frío, pasto ya no crece, las flores se marchitan, entonces demasiado frío. Hay ciertos trabajitos que todavía se hacen hasta como diciembre, que es la recolección de hojas, porque ustedes saben, aquí en Estados Unidos hay un momento en el que las hojas caen y ese momento pues necesita mucha gente para recoger esas hojas. Todas las casas tienen hojas afuera, hay que estar sopleteándolas, hay que deshacer la hoja o hay que llevarse la hoja para el botadero. Entonces esas cosas se hacen. También hay flores de invierno y flores de verano. Se siembran las flores de invierno, las que aguantan el invierno, se les pone un cobertor y todo eso para que los venados no se la coman. ¿Qué otros trabajos se terminan? Trabajos como, por ejemplo, como el asfalto, que es muy bueno y bien pagado. El asfalto solamente existe en el verano, prácticamente en el invierno no, porque la temperatura no les deja. El asfalto se coloca caliente y pues la mayoría de empresas cierran el fin de año. ¿Qué otros trabajos son los que les podría decir? Como limpiar ventanas también se termina porque es demasiado frío. Hay muchos trabajos que son al aire libre que se terminan. Las compañías de limpieza como nosotros, cuando se viene el frío bastante fuerte, afuera casi no salimos a limpiar, nos enfocamos casi solamente en el edificio. Ahora, así como se cierran algunos trabajos, también se abren otros, como por ejemplo la recolección de nieve, para quitar nieve, para tirar sal. Hay muchos trabajos que también se aperturan, pero no son tantos trabajos los que se aperturan como los que se cierran. Son más los que se cierran que los que se aperturan, porque por ejemplo todas las ferias, carnavales y todo eso se termina, no hay, y toda esa gente que es empleada. Entonces por eso les digo, es muy importante que ustedes al final del día tomen la decisión correcta, porque por ejemplo, si ustedes se vienen en pleno invierno para comenzar sin transporte y encima de eso los trabajos van a estar escasos, va a ser, la van a sufrir. Es mejor vénganse cuando recién empieza la temporada, vénganse en marzo o incluso en febrero si ustedes quieren, para lograr un poco del frío. Pero mi consejo es vénganse en el tiempo de marzo y abril, son los mejores meses, ya que todo está abierto, la primavera ya viene, verano ya viene. O sea, todo el mundo está como que corriendo tratando de conseguir gente. Es mucho más fácil para ustedes conseguir gente en esa época. Otra cosa que también es difícil es la vivienda. ¿Por qué razón les digo que la vivienda también es complicado? Porque sí, porque yo les voy a explicar ahorita, pero para mientras vamos a ir a buscar un lugar donde comer algo, porque me estoy muriendo de hambre y no traje nada que comer. Vamos, venga. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a comer hoy? Miren, en ese restaurante que está allá al fondo, se llama Mi Rancho Mexican Food. Ahí vamos a ir a comer. Comí una vez, me pareció que la comida estaba bastante buena. Y aparte de eso, miren, ahí tienen una traila. Hoy es fin de semana y la gente aprovecha para salir de vacaciones. Por cierto, no les he dicho, pero este fin de semana voy a... Miren, aquí está la traila. Bonita la trailita. Como les había dicho, a ver, como les iba a mencionar, pero se me fue, ando malo y la verdad es que no me logro concentrar en lo que estoy haciendo. Este fin de semana voy para New Jersey para participar. Me invitaron para ir al festival latino de New Jersey, organizado por el Canche GT. Saludos al Canche. Por cierto, si alguna persona es de New Jersey y está viendo este video, este domingo 18 creo que es, nos vamos a estar en New Jersey, así que si viven en New Jersey, por allá nos vemos en el festival latino. Miren, ahí podemos ver la
las banderitas de México, los sombreros, los adornos. Está bastante bonito el restaurante. Lo que me gusta de todo es que no hay música, así no me ponen copyright. Ahora, por si se preguntan qué me compré, pues me pedí una horchata y aparte me pedí un como una parrillada, creo que le llaman. Trae carne, trae camarones, frijoles, trae arroz y tortilla. Vamos a ver qué tal está, ¿eh? Las expectativas son altas. De lo que estábamos hablando es sobre la vivienda, que también es complicado tener una vivienda cuando se hace frío. Les explico por qué rapidito, ¿okay? Para que se hagan una idea. Para conseguir una vivienda, ustedes necesitan salir a buscar. Entonces, hay varias formas de hacer. La primera forma de hacer para buscar una vivienda es por medio de Facebook. Mucha gente publica rento cuarto, rento apartamento, rento sala, rento cocina, rentan de todo. Entonces, por Facebook ustedes van a conseguir un poco más rápido. Entonces ustedes van a ir directamente a la dirección. Pero si ustedes no consiguen por Facebook, la otra forma de hacerlo es por medio de la laundry, que es la lavandería. La gente normalmente coloca anuncios en la lavandería donde dice rento cuarto para una persona sola, rento cuarto para pareja. Entonces ustedes van colectando toda esa información. Lo más seguro es que no se van a quedar con el primer lugar que encuentre, sino que van a ir a 4 o 5 lugares. Hay lugares que son muy pequeños, hay lugares que son muy húmedos, hay lugares que son muy desmadrosos, hay lugares que les va a quedar muy lejos, hay lugares que la gente va a ser muy exigente, entonces van a ir a varios lugares. Y hacer eso con frío, es un dolor de cabeza. Y aparte de eso, moverse cuando está nevando es súper complicado también. Entonces, como les venía mencionando, nos acaban de traer unos nachitos muy deliciosos que les voy a mostrar, que es clásico en los restaurantes mexicanos, siempre traen unos nachitos, poquito picantito, pero son muy sabrosos. Como les decía, mudarse cuando hace frío es complicado. ¿Por qué? Porque está frío. Entonces, la gente normalmente se muda en el verano. La gente normalmente pone cuartos a la renta o casas a la renta, apartamentos a la renta en verano. En invierno casi nadie pone ningún cuarto a la renta. Casi nadie pone ningún cuarto a la renta. Entonces es bien complicado en ese sentido. Otra cosa es de que, por ejemplo, ustedes vienen en verano y trabajan en un lugar donde ese trabajo se termina. Por ejemplo, trabajan en la grama, corte de pasto. Tienen que saber de que tienen que ahorrar, porque muy probablemente en los meses de frío se van a quedar sin trabajo. Ahora, mi recomendación personal es tengan dos trabajos. Un trabajo les va a dar buena plata, pero es temporal, se termina a final de año. Y el otro trabajo es como un restaurante que siempre hay. Los restaurantes siempre están abiertos, pero eso sí, el restaurante no les va a pagar tanto como el de construcción. Entonces, dos trabajos es lo mejor que ustedes pueden hacer cuando nomás llegan a Estados Unidos. Conforme van avanzando los años y eso, ustedes van a ir acoplando y agarrando mejores trabajos donde le paguen más y no va a ser necesario tener ya dos trabajos. Pero al principio sí lo es. Así que les voy a mostrar lo que me trajeron, miren. Ok, miren, trajeron unos nachitos. Tenemos una salsa de tomate, que es la que les decía, y una rica y deliciosa horchata. Miren esto, qué rico se ve. Ahorita lo que vamos a hacer es de que vamos a poner la salsita aquí de este lado y vamos a comernos los nachitos. Y bueno, ahora sí, la salsita primero, está bien. Uy, ya casi me he pasado. Creo que se la eché demasiado, creo yo. Y no hay como regresarla, la verdad. Pero miren, los nachitos son buenos porque de esa manera, si les sobra comida, se la llevan para su casa. A mi gusto, están súper picantes. Wow. Me hizo llorar. Eso está súper picante. No. Completo fail, amigos. Me hizo hasta llorar ese picante, la verdad. Solo nachos me voy a comer. Así que nos vemos más adelante cuando traigan la comida. Mira lo que es este plato, papá. Mira, trae pollo, carne, camarones, pico de gallo, queso, arroz, tortilla. Uf, qué joya. Bueno, ni modo. A lo que vamos, a lo que te truje, Chencho. Papá, qué joya de comida. Seguro me voy a ir muriendo de sueño ahorita que vaya de regreso para mi casa. La pasé súper rico. Mi opinión personal es de que no importa la fecha que vengan, siempre y cuando estén dispuestos a darle con todo el flow. Porque yo vine en el mes de agosto. En el mes de agosto conseguí mi primer trabajo de corte de pasto, que se terminó en octubre. Y me conseguí mi primer trabajo de McDonald's, que por cierto me duró toda la temporada. Me duró todo el invierno. Por eso les digo que es bueno tener dos trabajos, porque en uno mantienes hasta que se termina y el otro te ayuda a pagar tu renta y todo eso. ¿Es más difícil venir en invierno? Claro que sí. ¿Se puede venir en cualquier temporada? Claro que se puede, pero es más difícil en invierno que en verano.
¿Cuál es el caso de una familia con hijos? Pues una familia con hijos, ustedes tienen que tener presente de que van a meter a sus hijos a la escuela cuando lleguen. Entonces tienen que considerar el hecho de que cuando ustedes lleguen tienen que hacer los trámites para poder ponerlos en la escuela. Y el primer trámite que ustedes tienen que asegurarse, ponerle las inyecciones que requieren aquí en Estados Unidos. Aparte de eso, tienen que hacerle una evaluación a su hijo para ver en qué grado lo van a colocar. Tienen que ir a hacerle varias vueltas y trámites médicos. Y aparte de eso, van a tener que buscar una escuela en especial donde los admitan, una escuela que esté dentro de su código postal. Es un trámite que lleva un poco de tiempo y hay que considerarlo también, porque acuérdense que las escuelas o los niños aquí entran a las escuelas en las últimas semanas de agosto. Entonces va a llevar un trámite y ustedes para ese momento van a tener que haber tenido una casa, un auto y el seguro para el auto, un teléfono, ya tienen que estar ustedes establecidos. Entonces, aparte de eso, aquí en Estados Unidos hay programas donde los niños aprenden inglés, se llama ESOL. Ustedes tienen que averiguar si la escuela donde ustedes van a meter a sus hijos tiene trámites para ponerlos en ESOL, y si ellos tienen que escribir a sus hijos ahí, porque cuando ellos vienen, ellos no saben hablar inglés, entonces les va a costar muchísimo. Y aparte de eso, es mejor que tengan una maestra que hable español e inglés para que les enseñe a hablar sus primeras palabras en inglés. Y bueno, mis amigos, yo sigo de camino, pero decidí pasar a echar gasolina y también voy a pasar al baño y a comprarme algo de tomar, porque me estaba llevando el sueño un poquito. Entonces, para evitar el sueño, mejor prefiero pasar a comprarme algo de tomar. Así que acompáñenme, vamos. How are you today? Good. Good about yourself. Thank you. Everything is good, man. Finally Friday. I'm doing blogging for YouTube. Yeah. Oh no, I'm good. Thank you, brother. Have a good day, man. Y bueno, señores, seguimos con esto. Lo malo de venir a este lugar es que son 3 horas de venida y 3 horas de ida. Imagínense, está a 6 horas de camino manejando. Y aparte, hoy es viernes y se hace un tráfico de locos. Así de que no sé ni a qué hora voy a llegar a mi casa. Prácticamente es puro manejo. No es tanto trabajo físico, más que todo es manejo. Entonces sigamos el camino y vamos a ver qué tal nos va. Y bueno, voy a hacer una maniobra arriesgada. Me tuve que parar en este lugar para mostrárselo. Este se llama el Potomac White Side. Miren, ahí lo pueden ver. El lugar se llama Harpens Ferry National Historic Park. El chiste es que vamos a bajar a ver una cascada, que por cierto ha aparecido en mi canal un par de veces, pero por si ustedes no lo han visto, porque ya son más nuevos en el canal, se las voy a mostrar. Pero voy a dejar el carro parqueado justo aquí atrás. Supuestamente no se puede parquear uno. Vamos a ir rapidito y vamos a regresar rapidito. Miren, a las motos. Vénganse conmigo, vamos a ir a conocer las cascadas del Potomac. Vamos. Y para eso tienen que bajar esta colina. Miren qué bonito, hay bastante naturaleza. Tienen que bajar la naturaleza aquí. Es una caminata más o menos de unos 10 minutos. No es mucho, pero sí está muy bonito este lugar. Y dije, oh, ya que ando por aquí, no vamos a desperdiciar la oportunidad de compartirles a ustedes lugares bonitos. Voy a tratar de buscar la dirección y la voy a poner en la pantalla. Pero si no, solo busquen el nombre del parque, así como apareció al principio, y a ustedes aquí van a dar con este lugar. Es muy bonito, más que todo para venir en verano. Ya en invierno se pone muy frío, entonces ya no hay oportunidad de venir, pero en verano sí se puede. El único detalle es de que las aguas de este río son muy traicioneras, así que yo no les recomiendo meterse muy adentro del agua, sino que quédense en la orillita, donde pueden estar a salvo, porque esta agua es muy traicionera, se los juro. Ha pasado muchos accidentes, la gente se confía, hay lugares muy profundos y puede pasar algo que después se puede lamentar. Lo que sí me molesta mucho, y que por lo general cada vez que vamos a un lugar siempre vamos a encontrar, es basura. Miren, cervezas Corona, otra cerveza Corona, platos de comida. No entiendo por qué la gente visita lugares bonitos y los deja horribles. Miren esto, por eso es de que a uno no quiere compartir lugares bonitos, porque la gente los echa a perder. Después la policía, al ver todo ese desorden, ya después no va a dejar que la gente venga a acampar, ni que la gente venga a hacer su comida de campo en estos lugares. Y bueno, mis amigos, llegamos al lugar. Miren qué bonito está este río. Está muy bonito, viene mucha gente de pesca. La verdad es que me encanta. Lo único es que, como les digo, este río es un poco traicionero, así que hay que tener
pues precaución a la hora de meterse. Por ejemplo, acá se ven las piedras, pero ustedes se descuidan, cuando menos sienten, pum, hay un agujero profundo, y cuando sintieron, ustedes si no saben nadar, se van en el agujero, y pues ahí sí que Dios nos ampare. Pero miren, la naturaleza qué hermosa es, ahí lo pueden ver, hermoso lugar con mi hermano. Creo que por allá unas piedras están ahí abajo, fue que encontramos el anillo. La verdad que se fue, ni modo, ahí dice que lo que fácil viene, fácil se va, y ese día fácil lo encontramos y fácil lo perdimos también. Y bueno, mis amigos, yo sigo mi rumbo, yo sigo mi camino, estoy lejos de casa todavía, pero desde acá les mando un fuerte abrazo a la distancia. Muchas gracias por ver este video. Recuerden que yo soy Jorge Martínez, les dejo un par de videos más recomendados. Editor, póngame un video acá y otro video acá por si ustedes no los han visto. Tengo muchos videos en mi canal, desde cómo conseguir trabajo en Estados Unidos, cómo sacar el ITIN number en Estados Unidos, cómo tener tu propia cuenta de banco en Estados Unidos, qué tipos de trabajo son los mejores. Y este video fue cuáles son los mejores meses del año para poder venir a Estados Unidos. Eso va dependiendo de ustedes. Y por cierto, no en todos los Estados Unidos neva, hay lugares calientes en los cuales no cae nieve, en los cuales no varía mucho el trabajo, pero yo les hablo del lugar de donde yo vivo. Así que este fue el video de cuáles son los mejores meses del año para viajar a Estados Unidos. Vengan el verano, nos vemos, bye.